tell me where you keep your expensive skins, or I'll blow his brains out! John, please, don't! I mean him! What the? Where are the normal skins? Guys, the best skins are on Skin Club. What are you talking about? Here, look. Oh, no way! The best skins are only on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores openings de los últimos tiempos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué han sacado. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Os prometí que esta serie iba a continuar, así que vamos a ver qué han sacado los compañeros de Counter-Strike. Tenemos de momento unos guantes. Nada, uff. Perfectamente pueden ser Factory New, ¿eh? Y si son Factory New, flipas lo que puede llegar a valer eso de dinero. Aquí la amiga va a sacar un cuchillo mientras está comiendo. No sé qué me da más envidia con el hambre que tengo. Vamos a ver qué saca. Está alucinando. Un Bowie Esmeralda. Eso vale más de cuatro cifras, chavales. Eso vale muchísimo dinero. Porque, como sabéis, es una categoría especial del Gamma Doppler. Normal que haya dejado de comer, ¿eh? Yo, si no llegase una cosa tan increíble, tampoco... O sea, también lo hubiera hecho, ¿eh? ¡Seguimos! Ojito. Su bigote, ¿eh? No sé qué me mola más, si los guantes o el bigote. Pero bueno... Pero si te lo he dicho de buenas. Si te lo he dicho de buenas, que no era ironía. Me dedico a una peineta. La madre que me parió, joder, cuántas guitarras tiene el cabrón. Bueno, tiene un banjo o lo que sea eso. Nice. Acaba de sacar un Emeralda Star Track y lo único que ha dicho es ¡oy, oy! Que te compras 5 guitarras con eso, cabrón. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo, tío? ¿Qué estoy viendo? Me cago. Well worn, yo. No sé ni qué decir. Come on, Lisa. ¿Ha dicho come on, Lisa? ¿Acaba de decir vamos, Lisa? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Acaba de decir vamos, Lisa? Bueno, aquí el compañero, evidentemente contento. 20% de Dragon Lore, ¿eh? Lo que me sorprende es la UMP Fade, porque creo recordar que da un arma bastante cara también, ¿no? A lo mejor es por el Float. Hostia, la Dragon Lore, ¿eh? Ahora nos ha jodido que tenga música de misa. Normal que tenga música de misa. Es mucho dinero. Me gustaría ver el Float, a ver si lo dice, porque eso tiene que ser una barbaridad de dinero, chicos. Porque ahora, gracias a la UMP Fade, que como sabéis es un arma que tiene muy poco desgaste, están saliendo armas con muy poco desgaste. ¿Veis? 0007. Se acaba de marcar un chisbón aquí el compañero. Normal, normal que la haya puesto. Hostias. Esto es mucho dinero, ¿eh? Eso es muchísimo dinero, chicos y chicas. No sabría qué decir. Más de 10.000 pavos. Es que no me cabe ningún tipo de duda. ¡Seguimos! Vamos a ver. La nueva caja, lo que contiene. Le ha pasado el MP9, pero no te preocupes que te llegan aquí. Esto. Bueno, este, perdona. Mariposa Black Laminate. Que no tenemos reacción en cámara, pero. Black Laminate tiene un desgaste muy alto. Este es el contrario. Y parece que tiene bastante buena pinta, ¿eh? Parece que tiene bastante buena pinta. Seguimos, chicos y chicas. Esta es la gama 2, si no me equivoco. Uy, aquí también se puede venir un Emerald, pero de una, ¿eh? Se puede venir tranquilísimamente. O sea, es un lore. Es el, ¿cómo decirlo? La segunda categoría. Bueno, es la categoría más cara, quitando la especial del... ¡Hoy que tenemos al Tito! ¡Que tenemos al Tito! Vamos a ver qué ha sacado el compañero Frankie. Al borde. Bueno, cazador lore tampoco está nada, nada mal, chicos y chicas. Como digo, la mejor categoría sí quitamos el Esmeralda, que es un 00001 de posibilidad de conseguirla.
Nueva caja de nuevo. Joder, con los lores. Estaban volando. El que me tocó a mí, el mariposa lore, chicos y chicas. Mira, va a hacer una foto a sus amigos para enseñaroslo. Vosotros también sois de eso, que sacáis algo y decís, a ver, primero me chuleo delante de los colegas. Vamos a ver, aquí el compañero Lop. Cuchillito. Qué fluido, le ha ido la apertura. Ursus Tiger. Está bien. Dentro de los Ursus suele ser de los más... Otra vez este tío. Pero que tienes una flor en el culo. Mientras no me dediques el baile de antes. No me dediques el baile de antes. Eso es una mierda. Menos mal que no lo celebro. Llega a celebrar este cuchillo y me ofendo. Y me ofendo. Habéis visto la cara, ¿eh? Esa cara es dura. Es muy, muy dura. Otro cuchillito en 400 cajas. Un carambil de oro. Ese es caro, ¿eh? Ese también es muy, muy caro. Pone debajo el cuchillo que le ha salido. O sea, le ha salido el M9 y el carambil de oro. Gente que tiene suerte, chicos y chicas, lo aceptamos, lo aceptamos. ¡Seguimos! En este caso, bueno, bueno. Está Atrak, le ha pisado 20 elefantes, está bien. No me parece algo reseñable, pero bueno, si aparece aquí. Bueno, encima uno baneado. Vamos a ver si en la cuenta de Tense, Princeton, está Atrak, espero también. Está bien. No es la mejor cosa. Si ahora a lo mejor gana un... O sea, si ahora a lo mejor sacas un cuchillo. Seguimos. Cuchillito de nuevo. ¡Yes! ¡Yes! Hostias, el M9 Doppler es costoso. Más de 500 euros, si no recuerdo más. Mal. Disculpa, otra vez este hombre. ¿Qué costó? ¿Pero este tío tiene una flor en el culo o qué? Mi Star Trek. Un carambi Doppler ahora. No es un zafiro ni un rubí. Este tío tiene que estar ahora mismo. Mira, mira cómo baila. Mira cómo baila. Prefiero el baile este que el del brasileño, la verdad. Es más... Más comedido, por decirlo así. Bueno, bueno, se está emocionando. Lo retiro. Dejamos el vídeo, chicos y chicas. No puedo más con los bailes de la gente feliz. En definitiva, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.